Escalar montañas era lo que más adoraban en pleno su ascenso, vida. ahí está todo el Habían grupo que viene recorrido detrás. varios lugares del mundo practicando este deporte. Su ilusión, como montañistas experimentados, era llegar a la cima del Nevado Pirámide de Garcilaso, ubicada en la Cordillera Blanca de Huaraz. Durante su travesía, los tres extranjeros, dos de nacionalidad chilena y un ruso, realizaron una ruta que los llevaría hacia su objetivo. Sin embargo, fueron sorprendidos por una avalancha el pasado 22 de julio. Desde entonces, sus familiares y la policía emprendieron la búsqueda. Estaban solos, estaban haciendo una escalada deportiva y estas son las consecuencias que se tiene, pues hay veces cuando no hay mucho conocimiento de las montañas. En estas montañas de alta peligrosidad tener buena información o si no en todo caso contratar un guía de alta montaña, que sería lo mejor para garantizar su seguridad. Los días pasaban y no encontraban rastros de los extranjeros. Amigos de la víctima tenían En pleno esperanzas de ascenso, ahí encontrarlos está con todo el grupo vida que viene debido a detrás. que eran alpinistas con experiencia. Sin embargo, luego de varios días de búsqueda, la policía de alta montaña logró dar con el cadáver de los turistas chilenos, identificado como Cristóbal Bizarri y Gabriel Navarrete. Hasta el momento, el cuerpo del montañista ruso de Alexander Maspek no es hallado. Días antes de su desaparición, los alpinistas publicaron fotografías en sus respectivas redes sociales cuando escalaban el nevado. Ellos fueron vistos por última vez en la quebrada Parón cuando se dirigían a escalar. Los familiares de las víctimas que viajaron hacia la ciudad de Huaraz piden ayuda a las autoridades para poder repatriar sus cuerpos.